Ya. Entonces lo que voy a hacer es que yo tengo aquí mi espacio de AutoCAD. AutoCAD es un programa vectorial. Yo supongo que ya muchos de acá han trabajado en AutoCAD y tienen cierto conocimiento sobre él, ¿no? Levanten la mano los que nunca han ocupado AutoCAD. Ya no son tantos. Bueno, AutoCAD trabaja con respecto a puntos, ¿cierto? Y a la unión de dos puntos forma una línea, ¿cierto? Eso le llaman vectores. Esos vectores tienen información en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, si se fijan abajo, aparecen coordenadas. ¿Se ven unos números que se mueven? En este sector de acá. Dice, driving coordinates. O sea, las coordenadas de trabajo. ¿Qué significa lo primero? La primera coordenada significa mi movimiento en el eje Y, es decir, en el eje X. Fíjense, yo me muevo solamente hacia el lado. Voy a activar una herramienta acá que se llama Orto PL. Y si me muevo solamente, ¿cierto?, en el sentido horizontal, se mueve la primera secuencia de datos, que tiene que ver de cuánto yo me muevo desde este punto centro, que se llama UCS, en el espacio. Y la segunda, cuánto yo me muevo en lo que se llama eje de desplazamiento Y. Eso también lo tenemos en el Photoshop, con el color azul, el color verde y el color rojo, que muestran estos ejes de desplazamiento. La tercera coordenada tiene que ver con el eje Z, y el eje Z en este caso, como yo estoy dibujando sobre un tablero, es mi ojo, ¿cierto? Porque estoy dibujando en una visión ortogonal o plana. Si yo me colocara en una visión axonométrica, ¿cierto? Ahora Z tendría una coordenada de movimiento, porque ya tendría una profundidad. Por lo tanto, me puedo mover en esa, en ese vector. Para efecto de lo que vamos a hacer nosotros, vamos a trabajar solamente bidimensionalmente o en 2D en el AutoCAD. Entonces, lo primero que uno hace al momento de entrar al AutoCAD es ocupar un comando que se llama units, que se llama con UN, units, que me define las unidades de trabajo con las cuales yo voy a trabajar. En este caso, voy a definir que mis unidades sean centímetros. Si alguno se siente cómodo con los milímetros, trabaja con milímetros, pero tienen que recordar que esas mismas unidades se tienen que plasmar tanto en el AutoCAD como en el programa de modelado que ustedes ocupen. Por ejemplo, si van a modelar en este objeto, en un SketchUp, cuando inician el SketchUp, lo inician con unidades de trabajo en centímetros, por ejemplo, en mi caso, para que queden hermanados, o en milímetros, si ustedes trabajan en milímetros, porque, o si no, el programa lo que va a hacer es él hacer la conversión y el objeto va a estar desescalado con respecto al espacio, y ustedes van a tener que escalar manualmente, y eso nunca va a entregar la misma fidelidad que si el objeto viene nativamente como debería ser. Solamente esto vamos a tocar de acá. Del resto nada, porque el resto tiene que ver con los ángulos, con las distancias, ¿cierto? Las unidades con las cuales están a trabajar y las precisiones. Que quizá aquí sí podría meterme con las precisiones de esto, porque si tengo un centímetro, tendría hasta la primera secuencia, los dos ceros, tendría mis decimales y después son fracciones, ¿cierto? De milímetros. Y no necesito eso. O sea, solamente voy a dejar, y eso, con suerte voy a dejar una fracción de un milímetro, o sea que queden, no sé, 9 centímetros con 8 milímetros de imprecisión. O de precisión, porque en realidad me está entregando un dato más sensible del objeto. Pero también hace cometer más errores el tener más decimales. Profe, me dio el comando unit y se le abrió esa ventana sola. Uh-huh. Si unit como dice arriba. Uh-huh. ¿En qué idioma está? En español. Tienes que quitar unidades. No, pero cuando uno trabaja en el AutoCAD en español, o pueden trabajar en otro AutoCAD que esté italiano, coreano, lo que sea, si ustedes digitan guión bajo y el comando en inglés, lo hace. O sea, va al comando original, porque este programa está escrito de forma nativa en inglés, por lo tanto, todos los alias, ¿cierto? Los alias son estos apodos que tienen la unidad de los comandos. Por ejemplo, units se escribe unidades, ¿cierto? Units. Pero el comando es UN. Y UN me lo interpreta inmediatamente y dice UN, ¿cierto? Su apodo
entre paréntesis, units. Y lo presiono y me manda directamente al programa, es decir, a la sección de la herramienta donde yo puedo configurarlo. Al hacer lo que ella queda, y yo trabajando absolutamente en centímetros. Por ejemplo, si yo hago una línea y presiono el comando L de línea, casi todo, es decir, todo lo que va a mover con AutoCAD no lo va a mover con los iconos, lo va a mover con los comandos. Es importante que ustedes aprendan los comandos y no estén presionando sobre los iconos, porque el buscar una paleta del icono en AutoCAD y después volver al espacio de trabajo son fracciones de segundo tiempo que en sumatoria hace que ustedes dibujen más lento. Por lo tanto, el dibujar en AutoCAD tiene que ser con los comandos. Y eso no piensen que es algo difícil, porque con el tiempo, si ustedes van siendo metódicos y van anotando el comando, qué significa y cómo funciona, se va a mecanizar a tal punto que ustedes no van a pensar qué comando tienen que digitar, sino que lo van a digitar automáticamente y esta secuencia se va a hacer mucho más fluida. Por lo tanto, yo presiono L, Enter, y llamo a mi comando que se llama línea, y una línea simple. Y presiono una vez el mouse, ¿cierto? Un clic izquierdo, y marco el punto de inicio, y después presiono de nuevo y marco mi punto final. Para terminar de hacer esta línea, solamente presiono Enter o el tabulador y me hace la línea que queda lista. Ahora, yo tengo esta línea trazada y quiero saber qué distancia tiene, porque yo no digité ninguna distancia. Yo solamente marqué de forma arbitraria con mi mouse la línea que yo quería lograr. Lo que hago es que hay otro comando que se llama distance, que se llama con el comando di, ¿cierto? De, dice ahí entre paréntesis, dist de distance, y su icono es una reglita. Por lo tanto, me da una pista de para qué funciona, ¿cierto? Di me lee la distancia entre un punto y otro que yo defino. Selecciono en ella y me cambia. No sé si se fijan que la cruz de trabajo cambió de ser una cruz que tiene un cuadradito, ¿cierto? En la parte central, a ser una cruz absolutamente lisa. En AutoCAD se trabaja básicamente con dos elementos. Y hecho la cruz de su estado como en descanso, por decirlo así, o sin ningún comando activado, es la suma de los dos comandos de acción del AutoCAD. Existe uno que es para trazar y otro que es para seleccionar. El que es para trazar línea es una cruz perfecta y el que es para seleccionar es un cuadrado perfecto. Por lo tanto, cuando yo no estoy ocupando ninguno de los dos, estos se superponen y me forman esta cruz con el símbolo del cuadrado en el interior. Si yo, por ejemplo, voy a hacer con línea, ¿cierto? Un comando que me traza un objeto. Me marca la línea, es decir, la cruz perfecta, y yo sé que está activado ese comando. Mientras esté activado un comando, yo no puedo activar otro, tengo que salir de ese. O aprieto cancelar o aprieto enter para que se termine la ejecución del comando. Pero puedo ocupar otro, por ejemplo, como erase, ¿cierto? Que es borrar, y me va a aparecer el cuadradito. Y en erase, que es borrar, yo con el cuadradito voy a elegir todos los elementos que yo quiera borrar. Por ejemplo, quiero borrar estos tres y enter, se fuera. Ahora, erase igual para los usuarios de Windows, porque en los usuarios de CAD no tenemos el botón suprimir, así que tenemos que recurrir a erase o otra herramienta para poder eliminar los objetos. En lo de Windows solamente seleccionan el objeto y lo colocan en suprimir y se va a ir. Para mí, que soy usuario de Mac, tengo que presionar en erase y se va. Este es en el AutoCAD de Windows emulado en Mac, porque el que es nativo de Mac, yo presiono borrar y se va. O sea, retroceder, que es la flecha que retrocede cualquier acción en el teclado. Para los que sean usuarios de Mac. Entonces tengo esta línea y yo había hablado que iba a ir a dist, ¿cierto? Se me activa el comando y defino el primer punto, me pregunta sobre el primero, y me tiene un subtexto que se llama endpoint, lo que me está diciendo que está en el punto final, porque si yo me colocara, dice nearest o dice midpoint, o sea, mido del punto medio, puedo mover del punto medio hasta el endpoint, y me dice que la distancia, justo si es un autosave, el medio hasta el final, me dice que la distancia son 15.7366 centímetros,
O sea, son 15 centímetros con 73 punto la 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 milímetros. O sea, tiene una medida super decimal. Y si mido el segmento completo, me dice que tiene 31.4731 unidades. O sea, son 31 centímetros con 47 milímetros y fracciones bla 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 de milimetraje. Por lo tanto, si yo quiero salvar esa brecha de tener todos estos decimales, ¿cierto? Hacer unidades cerradas, lo que voy a hacer es que cuando marque L de Enter, marque un punto en específico y digito la distancia. En vez de yo aplicar clic y cerrar, le pongo son 45, Enter. Y me hizo la línea de 45. Y después me muevo hacia la derecha y le digo son otros 45. Y después me muevo hacia abajo y le digo son otros 45. Y después me muevo hacia la izquierda y digo son otros 45 y Enter, y tengo un cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este cuadrado? Está formado por elementos que son individuales, ¿cierto? O sea, yo pincho cada línea se comporta por sí sola como un elemento. Dentro de línea, o sea, como elemento de trazo, existe una especie como de super línea, o una línea que tiene un nivel de inteligencia relativamente superior. ¿Qué significa esto? Que me permite editar y tener más acciones sobre esta. ¿Qué se llama polilínea? Y polilínea, el comando es PL. Si yo digito PL, al tiro me sugiere, tú quieres llamar a PLine o polyline, ¿cierto? Como tu objeto, o decir, como tu herramienta a utilizar. Enter, sí. Y trazo mi primera línea y le digo que tenga 45. Después le digo que tenga 45 hacia la derecha, 45 hacia arriba y 45 hacia la izquierda y Enter. Y cierro este objeto. Pero la diferencia es que si yo pincho en cualquiera de las líneas, reacciona el objeto completo. A diferencia de esta. Y esta no es solamente la otra ventaja. La ventaja es que, por ejemplo, si se fijan, cada línea tiene un punto medio. ¿Cierto? Un grips que me está mostrando el midpoint. Y acá ese grip es horizontal. Si me voy al grip acá y pongo el cursor, me da opciones de stretch, agregar un vértice o convertirlo en arco. En cambio, en el otro, yo me coloco sobre este grip y me dice sus opciones son 0. O sea, no hay modificaciones más que si lo pincho. Yo puedo mover el objeto completo tomado desde el punto medio, no puedo hacer nada más que eso. Pero acá yo puedo tomar este objeto y ponerme acá y ponerle agregar un vértice. ¡Pum! O puedo tomar este nuevo grip hecho y le pongo convertir en arco. ¡Pum! Entonces puedo ir agregando puntos o ir deformando este objeto y lo convirtiendo en otra cosa. Eso es esperando que me aparezca esta subpantalla o subpaleta de opciones. Pero yo lo que puedo hacer es pinchar, ¿cierto?, en este objeto. Lo pincho y presiono control, debería ser en Windows, no sé, hagan la prueba, pero una vez que está moviendo, presiono una vez control, significa sumar un vértice, un segundo control me hace una curva y un tercer control vuelve a hacer la operación. ¿Le ocurre así? Ya de nuevo, toman el punto medio, presiono una vez control, agrego un vértice, pone más, segunda vez pulso control, lo convierte en curva, y tercero, anula las anteriores operaciones. ¿Sí? Bueno, estamos en operaciones básicas. Ya podemos trazar un polígono. Un polígono que se pueda deformar, ¿cierto? Y convertir en lo que nosotros queramos. Ahora, existe una capacidad de deformar de forma manual, ¿cierto? Agarrando este grips. Pero cuando son elementos como este, por ejemplo, yo no puedo tomar este punto y subirlo porque me va a deformar el objeto. No puedo tomar este punto medio porque me va a deformar el objeto, específicamente el objeto curva. Existe otro comando que se llama stretch, y stretch es estirar. Y stretch se llama, con el comando S,
presiono S, stretch, enter, y me aparece nuevamente el cuadrito que tiene que ver con la selección. Y yo selecciono, si se fijan, el cuadrado forma un rectángulo, ¿cierto?, que está un color lleno, y los bordes tienen una línea segmentada. Esto, si yo me muevo hacia la izquierda de mi pantalla, si me muevo a la derecha, me hace un color sólido, ¿cierto? El contorno es sólido y el interior es azul. Las diferencias son estas. Yo me coloco en el objeto, me muevo hacia la derecha y trazo este contorno sólido con el color azul sobre una fracción del objeto, y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque se está diseñado para seleccionar cosas que estén al interior de un objeto, de la selección. Por ejemplo, esto quedó por completo dentro de la selección, así que lo seleccionó. Ahora ese de acá lo selecciona en la misma forma. Pero si yo ocupo el otro, lo que me va a seleccionar es todo lo que esté tocando esta línea segmentada. ¡Pum! Me seleccionó todo el objeto. Si lo hago con este, me seleccionó este, este y este, ¿cierto? El izquierdo, el superior y el derecho, que fueron los tocados por la línea de selección. ¿Cuál es la diferencia con esto? En que, por ejemplo, yo necesito hacer stretch en esta figura que tiene un lado anómalo y necesito estirarlo, ¿cierto? Producir esta deformación. No necesito tomar esta cara, porque si tomo esto, si hago stretch y tomo todo el objeto, se me va a mover todo el objeto, o sea, no va a comprender qué estirar, me va a decir, bueno, para eso mejor digita mover. Entonces me devuelvo y selecciono la mitad del objeto y este objeto, ¡pum!, lo puedo estirar. Lo cual en el otro lado es súper fácil, porque como un objeto recto, o sea, yo lo puedo mover con mayor facilidad. ¿Se entiende el comando stretch, cierto? Bueno, ahora vamos a ir jugando con todos esos comandos en un rato para que ustedes puedan investigarlo. Hemos visto UN, ¿cierto?, de unidades para configurar el espacio de trabajo. Vimos el comando L, que nos permite trazar una línea. Vimos el comando PL, que nos permite trazar una línea inteligente que está compuesta por varios segmentos que tienen grips internos que permiten ser modificados. Junto con eso vimos el comando DI, ¿cierto?, que es distancia, que nos permite medir ciertos segmentos o ciertos puntos específicos de mi línea. Después vimos la modificación de grips. ¿Y qué más vimos que se me puede haber ido? Dentro de este pequeño... Y erase, borrar, justamente. Con eso ya podríamos empezar dibujando a grandes rasgos cualquier cosa. Ahora, hay algo que pasa, porque no todos los objetos, por ejemplo, no sé, un dibujante virtuoso de caricatura puede dibujar a una persona sin levantar el lápiz de la hoja, ¿cierto? Empieza por la línea y como que su mano y lo que está viendo está directamente conectado. Una persona menos, con, no sé, con menos trabajo dentro de su trazo va a trazar varias líneas auxiliares para obtener la geometría, ¿cierto? De cómo quiere que sea el dibujo, lo va a ir depurando, a veces borra, a veces raya nuevo, y va acumulando ciertos estratos de línea. Una persona que tenga súper claro su dibujo perfectamente podría ir PL, 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 moviendo 30 para acá, 10 para acá, pum, 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 y dibujando todo el perímetro de su figura. Pero la realidad, lo que se hace es que se traza un muro y después se intersecta con el otro, y ahí se van produciendo ciertas operaciones, como por ejemplo estas. Yo voy a encoger este de acá, pero primero lo voy a convertir a polilínea. Hay un comando que se llama PE, que me permite unirla y conservar las propiedades. Porque hay otra que se llama Join, pero a veces no me deja cerrado el objeto o me lo deja con ciertos errores. Así que prefiero yo personalmente ocupar polilínea DIP para convertirlo primero en polilínea y después unificarlo en uno solo. ¿Y cómo se llama el comando DIP? ¿Cuál? ¿Bru? ¿Bru? Es que el... Mira, nunca lo he ocupado. Este group. Lo que pasa es que agrupar, al igual que en SketchUp, no significa convertir una línea en un solo elemento, sino que significa dejarlos definidos. Es que cuando pasemos bloques, ahí va a quedar más claro esto. Porque una cosa es dejar que todos estos elementos queden confinados en un solo espacio, ¿cierto? Hacer que se comporten como un puro elemento. Y además que necesito a la vez convertirlo en polilínea. Por eso que ocupo la herramienta polilínea. ¿Cuál era? PE. PE.
significa edit o polilínea, editar o editar polilínea. Entonces voy a pinchar sobre esta y me va a decir, ¿cierto? AutoCAD siempre va dialogando con uno, tiene un cuadro de abajo donde va trazando los textos y le va preguntando. Y dice, pedir, seleccione la polilínea o genere una múltiple. Nosotros vamos a seleccionar. Seleccionamos la primera línea con la que entramos y nos dice, bueno, esto no es una polilínea, quiero invertirla en una. Entre paréntesis, yes por defecto. Si yo quiero agregar otra opción que no sea la por defecto, tengo que presionar en opciones, sería N de no, ¿cierto? Que no quiero convertirla. En este caso, como es por defecto, presiono Enter y me lo asimila con que la quiero convertir. Por lo tanto, ya queda convertida. Como ya ahora es una polilínea, me dice todas las opciones que hay, ¿cierto? Con respecto a la polilínea, yo quiero ocupar Join, de unir. Y ahora selecciono absolutamente todo el polígono y presiono Enter. Y me dice, como resumen, que tres segmentos han sido agregados a la polilínea. Por lo tanto, si yo presiono Enter de nuevo para salir del comando, porque seguía con la cruz de que está activado el comando polilínea, pincho en uno, ahora ya son un elemento completo. Por lo tanto, ahora puedo agarrar el grips y modificarlo y convertirlo en un elemento mucho más delgado. Y ahora, a través de otro elemento que se llama M de mover, presiono M de mover, selecciono lo que quiero mover y lo presiono nuevamente y lo intercepto con mi objeto original. Por lo tanto, tengo dos regiones que son independientes. Al igual que en el SketchUp, si yo estoy trabajando en una región que es cerrada, ¿cierto? Una línea que no tiene un principio ni un fin, ¿cierto? Que es infinita, que está cerrada sobre sí misma. ¿Qué pasaba en el SketchUp? En el SketchUp, al tener una región cerrada, ¿cierto? Un volumen tenía que tener metros cúbicos. En este caso, tienen que cumplirse dos condiciones. Y yo voy a llamar una paleta que se llama propiedades. Y se llama con prop de properties. Cuando yo llamo esta paleta, yo la tengo acá como desplazable. Yo después les voy a enseñar cómo hacer estas paletas, se queden siempre en su espacio de trabajo, que uno pasa por ahí y se activa o se desactiva. Cuando llega la paleta, la abro, yo me coloco sobre la paleta y debería decir acá, Closed dice no. Bueno, yo lo cambio a Yes, quiero que esté cerrado. Y me entrego un área, por lo tanto la convierte en una región. Es una región cerrada y perfecta. Voy a revisar la otra, de nuevo me coloco en Properties. Y esta sí está cerrada por defecto y tiene su área que son 508 centímetros cuadrados. Por lo tanto, está perfectamente cerrado, no hay nada sobrante. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos ocupar una herramienta que necesita que el área esté encerrada. Si no está encerrada, lo que va a pasar es que el AutoCAD va a empezar a calcular porque calcula como el perímetro interior, ¿cierto? Esos 508 metros cuadrados los va a calcular con un relleno, pero si están abiertas las líneas, va a empezar a calcular todo el infinito del AutoCAD y va a decir, esta línea no está cerrada, lo más probable es que me pueda tardar de minutos a horas hacer el cálculo. Y usted, como siempre, casi nadie lee los textos de advertencia del AutoCAD, presionan Enter y dejan ahí y empieza a girar un relojito y ustedes se empiezan a asustar porque han pasado 5 minutos y no reacciona. Y después 30 minutos, después salen a la universidad con la fe de que cuando vuelvan va a estar su trabajo en su computador, y eso no va a ocurrir. Y va a llegar la noche y ustedes van a llorar. Y van a, lo único que les va a quedar es reiniciar y buscar un archivo respaldo y empezar de nuevo. Entonces, para que esas cosas no ocurran, hay que tener buenas prácticas de AutoCAD, o sea, comprender la lógica de la herramienta, porque si no es fácil cómo incurrir en este error. Ya. Sí. Los mismos, exactamente los mismos. Siempre y cuando estén en el mismo idioma. De hecho, en el nivel avanzado de AutoCAD, los alias uno los puede construir. Por ejemplo, no sé, pues dices ahí que yo no ocupo L, no jamás ocupo la línea siempre ocupo polilínea, así que quiero ocupar polilínea para llamar a otro comando y le voy a poner a polilínea L. Entonces voy a los alias o le puedo poner, no sé, por polilínea se llama Jorge. Y línea normal se llama Germán. Y yo estoy así, Germán, Jorge, Germán, Jorge, Germán, Germán, Germán.
O sea, uno puede customizar, ¿cachai? Ocupar la letra del teclado y tener tú manejado cuáles son tus principales comandos, como para maximizar tus operaciones por segundo de lo que estés haciendo. O sea, uno puede reescribir los alias. ¿Número igual? Sí. Sí, pero eso igual se hace más engorroso, pues el alias ojalá no tenga más de 2 dígitos. ¿Cachai? Y que esté en el teclado, por eso se hacen según las operaciones de la línea de tecla, que igual como ocupan la, no sé, las personas que le enseñan a digitar en un teclado, cada letra tiene un campo de acción de la letra del abecedario. Entonces, primero tú empezás a mecanizar la posición de las letras hasta que estás inconsciente. Y tú te vas escribiendo 1000 palabras por segundo porque tu cerebro ya sabe que no tienes que mirar el teclado. Esto pasa igual, si uno comprende los comandos, si uno construye sus comandos después con el alias, lo puede hacer lo que quiera, y además uno se puede llevar los archivos de customización del AutoCAD. Por ejemplo, tú puedes meter en un pendrive un archivo que se llama QBX, ¿cierto? Que es de customización, y tú vayas a llegar a trabajar a un lado X nuevo. Tú metes tu pendrive, cargas tu customización, pones tu paleta y va a aparecer, ¿cachai? Tu paleta y tu nombre, que es tu espacio de trabajo. Y eso te lo puede llevar a cualquier computador, lo mismo que las líneas, que después vamos a ver cómo funcionan. Por ahora no lo vamos a ver. Entonces ya a todo esto de los comandos le agregamos el comando mover, ¿cierto? Y el comando pedir de editar y convertir en línea. Ahora, vamos a agregar ahora un pequeño otro comando para mostrarle otra operación, que es de copiar. Copy. Elijo un punto y me lo llevo hacia el lado. En AutoCAD yo puedo copiar todas las veces que quiera. De un momento hacia donde yo quiera. ¿Eso de copiar se hace en base a una esquina o a una línea? ¿O a las dos? Es que puede ser una línea, puede ser un objeto, puede ser un punto. Hasta ahí tú decías. Desde el punto en que lo quieras tomar depende de ti, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo quiero copiar este objeto, ¿cierto? Copiar. Lo quiero copiar desde este vector para alinearlo con ese vector de acá. ¡Plop! Por lo tanto, lo tomé esa esquina, ¿cachai? Porque para mí era fácil como la alineación de estos dos objetos. De hecho, mientras estamos trabajando en esto, estamos ocupando un montón de herramientas que todavía no les explico cómo funcionan. Pero que después vamos a ir metiéndonos en eso. Porque el AutoCAD viene con muchas herramientas que están prendidas. Pero, ¿para qué estoy ocupando copiar? Copiando estos objetos para mostrarle el inverso a pedir, que lo que hace es explotar. Y el comando es X de explode. Antes en los antiguos AutoCAD era mucho más gráfico porque era una barra de dinamita. Entonces como que uno asociaba mucho más fácil la operación que iba a ir, pero ahora es mucho más abstracto y muestra un cubito que se le separa las partes que se puede ver ahí. Ahí. Bueno, explode lo que hace es justamente lo que dice su nombre, explotar, y convierte lo que antes fue una región de polilíneas, ¿cierto? Con información y con un campo ilimitado de 10 metros cuadrados, en 4 líneas. Líneas normales, sin capacidad de edición. ¿Para qué se ocupa esto? Porque a veces se tienen figuras, no sé, uno ha unificado tanto un elemento y necesita hacer una modificación, y te estás jugando en contra y necesitas explotar rápidamente para poder elegir lo que tú vas a necesitar llevar a otro espacio de trabajo, lo haces así, porque a veces se corrompen los proyectos, por lo tanto uno se tiene que tratar de llevar algunos puntos. Y otras veces pasa esto, como el AutoCAD trabaja en un espacio tridimensional y nosotros estamos trabajando con una coordenada en Z, lo que puede parecer un cuadrado perfecto, ¿me permite tener algún trozo que esté como soltito? ¿No? No. Lo que puede parecer en un espacio plano, por ejemplo, todos estos puntos están puestos en el mismo Z, Z0, 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 porque es plano. Pero fácilmente yo lo puedo ver plano, pero este Z está menos 7, o menos 20, incluso menos 100. Y uno no se da cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno coloca este archivo en vista de elevación y ve que están todas las líneas y hay una que se va hasta el infinito. Entonces, claro, uno quiere hacer otras operaciones con respecto a esa línea y no se puede hacer porque no comprende ese espacio que no está cerrado. Tampoco tiene metros cuadrados porque no lo está considerando dentro de un plano de cálculo. Por lo tanto, esa línea es susceptible de ser explotada y hay otro comando que te permite hacer flat y llevar todo a Z0 de nuevo.
Ahora lo que vamos a ver es el comando de edición, que se llama trim, y trim nos permite cortar. El comando trim se llama con comando tr, es su alias o su abreviación. Y si ustedes ponen atención en el icono, lo que nos muestra es una línea, y pone una línea corta y esta línea se vuelve segmentada, significa que se elimina. Entonces lo que hacemos es seleccionar el comando tr, ¿cierto? Y nos aparece este famoso cuadradito selección, y yo voy a ocupar mi área de selección, ¿cierto? Con el segmentado para elegir absolutamente todo lo que está involucrado en esta acción. Porque funciona así, pues. Yo tengo que marcar todos los elementos que están vinculados. Marco todos los elementos que están vinculados en esta recta y presiono Enter porque ya seleccioné y listo. Y ya lo recorté. Y se fijan, siguen siendo objetos y yo podría querer que se transformaran en un solo objeto. Y bueno, nuevamente recurro a pedir join. Y listo, un solo objeto. Ahora, cada vez que yo trazo una línea, igual me estoy moviendo por layers o por capas, ¿cierto? Por defecto, la capa es cero. No hay ninguna otra capa existente. Cuando yo voy al layout y empiezo a trabajar, se van agregando otras capas por defecto, como death point o cosas así. O si ocupo la proyección de render o perspectiva, se van agregando layers que tienen que ver con proyecciones, que no las puedo eliminar, van a quedar ahí para siempre. Son por defecto, vienen selladas por un candado. Este es mi layer 0. Yo me voy acá y tengo la opción de propiedades, objeto, buscar una, o sea, match properties. Esto significa match, significa igualar propiedades. Por ejemplo, si un layer es de color rojo y tiene línea segmentada, yo con match puedo convertirlo otra capa a esas mismas propiedades. Sin tener que ir uno por uno, agarro todo y lo convierto. Pero dentro, pues tú puedes asimilar capa, ¿cierto? Como también puedes asimilar elementos puntuales. Porque a veces uno necesita tener dos tipos de segmentado, por lo tanto solamente asimila uno. Hasta ahí como los que ya son proyecciones, hay unas que están marcando que son proyecciones que son traseras, ¿cierto? Y otras que son proyecciones superiores. Otras que son textos que están marcando como áreas de demarcación para poder mostrarlo en otro punto. Entonces tú manejas como los niveles de sección de línea. Esto viene en la edición de línea que vamos a ver mucho más adelante, todavía no lo vamos a mover. Por ahora mover el dibujo simple, sin tipos de línea ni cosas así. Solamente vamos a dibujar y después vamos a ir viendo en la expresión, las tipologías, líneas, espesores. Pero sí lo que vamos a ver es en agregar capas, de crear capas nuevas. Bueno, tenemos el apartado de capas. Para llamar, es decir, porque acá tengo una interfaz, ¿cierto? Que está simplificada según las versiones, esto puede variar según la forma como ustedes quieran visualizarlo o la customización que ustedes quieran ocupar. De hecho, acá abajo está Drafting, 3D Basics, Modeling, AutoCAD Classic, que se asimila como a las versiones que son 2005 anteriores del AutoCAD, o 2010 mejor dicho, o las versiones que tienen superiores, que ya tienen como una imagen más sintética. El 2017 tiene otra imagen y otro orden con respecto a los iconos y cosas así. Para sacar la capa, o sea, abrir esta barra de layers como un elemento independiente, el comando es LA, y LA me abre esta capita, y en esta capita yo tengo mis capas de filtros que la voy a cerrar, tengo mi capa 0 y tengo mi opción de agregar una nueva capa. Y esta nueva capa se puede llamar, no sé, muros. Y muros va a ser de color azul.
y no va a tener ninguna otra propiedad asociada. Para saber que yo estoy trabajando en una capa LA, al lado de cada capa hay un ticket verde. Si yo presiono dos veces sobre esta como de rombo, me aparece el ticket y me muestra que estoy trabajando en esta. Esto significa que ahora todo lo que yo trace va a estar hecha con el layer muros. Ahora, si yo tengo ya esta polinidad hecha, ¿cierto? Y la hice en un layer 0 y digo, pucha, me equivoqué, esto debería haber sido layer muros. Existe una herramienta que se llama Match Properties, que eso tiene que ver con la pregunta que hiciste tú sobre los elementos puntuales de las propiedades. Se llama MA, ¿cierto? Match Properties. Y traza un cuadro de selección, en que yo muestro cuál es la capa, de qué capa yo quiero igualar propiedades, que es esta, ¿cierto? Muros. Y debajo del cuadrado de selección me traza una brochita, como que yo voy a pintar ahora elementos con estas propiedades. Yo voy a pintar este con esas propiedades. Y este entero pasó a irse a muros ahora. Dejó de existir en layer 0. Por lo tanto, le doy la bienvenida ahora a mi capa muros. Para terminar esta instrucción, porque le estoy entregando como las herramientas que les permitirían empezar a hacer este ejercicio del referente, o sea, trazar el objeto y empezar a redibujarlo para poder tener información de él, para poder empezar a dibujar en concreto. Otra herramienta que nos va a ser útil va a ser Offset. Offset lo que hace es hacer una línea paralela a todo el objeto. Que nuevamente ahí es útil que esto sea una polilínea y no una línea. Porque nuevamente voy a tomar esto y lo voy a copiar para que vean la diferencia y lo voy a explotar. Que es un elemento individual. Entonces ahora aprieto offset, ¿cierto? Y quiero tener un offset de 15 centímetros, que va a ser un tabique, que grueso, que divide, bla, 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 que aparece en el plano, que tiene que ser 15. Y voy a mi objeto polilínea, pincho en el sector y me traza este offset de 15. En cambio, en el que está hecho con línea, este es un offset, este es un offset, este es un offset, este es un offset, este. Este. Ese, ese y este. Por líneas separadas, por lo tanto yo no podría tener, no podría hacer primero la silueta de una cara de un recinto y después hacerla crecer. Por ejemplo, si yo midiera esta sala de punto a punto y después de fondo, yo podría marcar el rectángulo interior de la sala y después le hago offset con respecto al ancho que tienen los muros. Por lo tanto tendría inmediatamente el perímetro de la sala y sus muros. Eso con el comando línea tendría que después estar uniendo cada uno de estos segmentos y estar trimeando o estar cortando con trim lo que está de más. Por ejemplo, TR tendría que involucrar estas dos líneas y cortar este exceso que está acá. Y después ocuparía fillet y le pondría un radio de 0. No les voy a explicar esto, eso lo voy a explicar después porque fillet igual es un comando que es más complicado. Y fillet me permite unir dos líneas en su intersección. Por ahora no lo vamos a ocupar, así que por eso no, después lo vamos a ver. Lo que pasa es que no quiero confundirlo tanto, quiero que recorten líneas, quiero que tracen, que armen como una especie como de borrador con líneas auxiliares sobre el plano para poder obtener información. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno calca una planta de un escaneo o una foto o algo que está en internet, como viene en píxeles, no está la definición. Por lo tanto, yo trazo sobre un líneo y yo un muro y yo juro que lo estoy haciendo perfecto porque yo estoy colocando en el centro de la línea negra, marcando perfectamente recto todo. Pero cuando mido el muro tiene 11.53, 24, 32, 5. Y eso es imposible, ¿cachai? Que si alguien dibuja de esa forma es porque tiene un serio problema, ¿cachai? No lo habilita, ¿cachai? Para ejercer profesionalmente. Los números son cerrados y son racionales. Ese muro tiene 10. O ese muro tiene 12, pero no tiene 11.35, la 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 la. Y ahora vamos a borrar todo esto y vamos a traer la referencia. Para eso
voy a abrir mi navegador y voy a buscar mi proyecto. En mi caso voy a hacer casa en Leira. Ah, falló la universidad que no tiene. Alguien anda con un cable Lightning de iPhone, ¿no? Software para detectar todos los pelambres y cosas así. Gracias.
¿Se puede desactivar esa opción de configurar seleccionables, como que la de la selección, de selección deja de ser cuadrado y intercambio se hace como una forma de forma? Sí, si tú dejas presionado el botón de selección, puedes trazar la forma que tú quieras. ¿No puede ser solo un cuadrado? Sí, pues solamente hace un clic, uno, y después clic al final. Si tú dejas apretado, se transforma en eso. Comprendí, gracias. ¿Funcionó? Sí, comprendí.